Buenos días, compañeros, amigos, colegas y mecánicos de domingo. Estamos aquí ahora todavía con la temporada de afinaciones y le toca el turno ahora a un Spark 2015. Y precisamente estamos en esa parte. Estamos lavándole los inyectores. En esta ocasión estamos utilizando la boya para ese proceso. Y la forma en que la conectamos o la forma en la que lo pusimos fue en la parte de atrás, abajo del asiento. La conexión que podríamos usar para poder conectar la boya está justo por aquí, pero viene quedando más o menos como por esta altura, así que está muy adentro para poder acomodarlo. Por lo tanto, nos fuimos para atrás del asiento para poder conectarlo desde ese punto. Justo por aquí, por abajo del asiento, vamos a encontrar un cable que va a una tapa y de ahí va a la conexión de la bomba, y también tenemos por aquí la conexión de la gasolina que va al riel de los inyectores. Nosotros desconectamos la corriente, ya con esto ya no tenemos corriente, lo desconectamos de aquí, levantamos este seguro, presionamos este otro y con eso lo pudimos jalar. Después, por aquí, este botón negro lo presionamos y sacamos la conexión de gasolina. Pusimos nuestro adaptador, pusimos nuestra manguera que va directamente a la boya, y la boya está metiendo el líquido y también está metiendo la presión para que se estén lavando los inyectores. Ahora solamente tenemos que esperar a que ese proceso se termine, más o menos como unos 30 o 40 minutos, dependiendo su carro, es lo que se va a tardar en consumir todo el líquido para los inyectores. Así que vamos a esperar ese tiempo para terminar esta parte. Para los que nos han estado preguntando, por acá tenemos a Maestro Juanelo haciéndole al vivo como siempre. Bueno, entonces esperemos a que se termine. Y ahí ya se acabó el líquido. En cuanto se termina, el motor empieza a fallarnos y entonces se mata. Igual como si se nos acabara la gasolina. Entonces ahora sí, vamos a regresar las conexiones de atrás como las teníamos y vamos a empezar a quitar las muestras para poder cambiar todo lo demás, que es el filtro de aire. El filtro de aceite que se encuentra justo acá abajo es este de aquí, este que se ve aquí a un lado del escape. Vamos a tirarle el aceite y lo más latoso va a ser quitar la admisión para poder llegar a las bujías, porque se encuentran debajo de esta tapa de aquí. Justo en esta tapa donde están estos, este tornillo y otro por acá, vamos a quitar esa tapa y vamos a llegar a las bujías. Pero como ven, tenemos que quitar la admisión para poder llegar a eso. Primero regresémosle todas las conexiones y todo lo que le quitamos de allá atrás. Por aquí atrás volvemos a conectar la línea de gasolina y conectamos nuevamente la línea de corriente. Vamos a poner su tapa y bajamos el asiento. Pero eso lo vamos a hacer al último, porque cuando acabemos la afinación vamos a echarlo a jalar y vamos a revisar que no tengamos tiradero de gasolina por aquí y que la conexión sí haya entrado bien. Por eso, hasta aquí vamos a dejar esta parte y ya al final vamos a regresar solamente para acomodar la tapa y bajar el asiento. Por lo pronto, vámonos a la parte delantera. Ahora por la parte de aquí del motor, vamos a levantar el carro. Por este lado, ya tenemos nuestro gato puesto y tenemos nuestra torre para mayor seguridad. Y por aquí tenemos nuestro recipiente donde vamos a tirar el aceite y donde lo vamos a dejar escurrir. Pero todavía nos vamos a esperar un poco porque aún sigue muy caliente el motor. Así que vamos a empezar quitando la parte de aquí, quitándolo de este lado y quitando la admisión para poder llegar a las bujías. Eso lo vamos a hacer para darle tiempo al motor a que se enfríe un poco y no quemarnos cuando quitemos el aceite. El portafiltro trae de este lado unos ganchos. Uno aquí, uno de este lado y otro de este otro lado. Ah, y por acá trae otro. Con un desarmador vamos a botarlos. Los ganchos vienen puestos nada más así. Con el desarmador lo botamos de esta forma. Y con eso podemos levantar ya la tapa y vamos a llegar al filtro. Nosotros vamos a quitar también la abrazadera de aquí, la manguera de este lado o de aquí, dependiendo cuál para ustedes sea más fácil, y la conexión de este lado, para poder quitar esta manguera, porque vamos a quitar la admisión. Si ustedes no van a quitar las bujías, entonces no necesitan, no va a ser necesario que le muevan a esta parte. Solamente con los ganchos de aquí
pueden levantar la tapa y entonces ya van a llegar al filtro de aire y ya lo pueden cambiar. Pero nosotros vamos a seguir desconectando. Vamos a quitar la manguera de aquí. Vamos a quitar las conexiones que vemos, esta de aquí. Esta manguera también la vamos a quitar, la vamos a hacer a un lado. El chirrión o chicote de acelerador lo vamos a quitar o lo pueden dejar ahí y de solamente mover la admisión para un lado. Depende si la quieren, si quieren nada más moverla o quitarla por completo. Conexiones, esta también la vamos a quitar. Quitamos esto, quitamos esta de aquí y todo lo que vean que les pueda estorbar. Todas las conexiones por lo general van a traer esta pestaña, la van a levantar y van a mover la conexión. La manguera esta de aquí vamos a tratar de dejarla. Si necesitan quitarla, entonces por aquí trae un seguro, por aquí abajo, con forma de botón, lo presionamos y con eso lo quitamos. Esta conexión es parecida a la que vimos allá en la bomba de gasolina. Esta manguera de aquí también hay que quitarla. Y en general, toda manguera que vean que les pueda estorbar. Por ejemplo, esta también, con las pinzas, vamos a quitarla. Vamos a sacarla de las pestañas que están aquí, para que no nos estorbe. Después de que quitamos mangueras y conexiones, nos vamos a centrar en los tornillos. Pero eso va a ser al último. Por ejemplo, el tornillo de aquí, el de aquí, de esta basecita, vamos a quitarlos para poder moverlo. Este de aquí y este otro tornillo de aquí, también los vamos a mover. Y por aquí, esta otra manguera también la vamos a quitar. Esta trae un seguro aquí. Este seguro lo vamos a levantar, lo vamos a mover y la manguera la vamos a quitar. Así que empecemos con todo ese proceso. Terminamos de quitar todas las conexiones y nos centramos ahora en los tornillos. Tenemos uno aquí, otro aquí y otro de este lado. Tres tornillos. En nuestro caso, venían dos de dado de 12, uno que lo quitamos con el dado de media. Por lo tanto, ustedes también revisen, porque con ustedes podría variar o podrían ser todos de media o todos de 12. Puede ser que en algún trabajo anterior o en algún taller anterior, algún tornillo se dañó y lo cambiaron. Después de que quitamos estos tres, por aquí enfrente vienen dos tornillos de la base que habíamos visto, esta de aquí. En nuestro caso, con dado de media, los quitamos. Quitamos esos dos tornillos y por acá, de este lado, hay otra base. Estos tornillos los quitamos con un dado de 10 milímetros. Una vez que quitamos eso, entonces ya podemos mover la admisión y hacerla para un lado. Por aquí, por el cuerpo de aceleración, tenemos dos mangueras. Esta y esta otra que está por aquí atrás, esta de aquí. Esta lleva agua o anticongelante. Como todavía está muy caliente, no la vamos a quitar. Solamente la vamos a dejar así puesta. Nada más toda la admisión la vamos a mover hacia un lado. No las vamos a quitar para no quitar toda la admisión. Solo lo vamos a retirar hacia un lado, donde no nos estorbe. Si ustedes quieren quitarla, asegúrense de que ya no esté caliente el motor ni el agua. Quiten esta manguera y la otra de aquí atrás y entonces ya pueden sacar toda la admisión y ponerla en un lugar donde no les estorbe. Cuando armen, revisen nuevamente el nivel y rellenen porque les va a tirar líquido. Bueno, entonces nosotros solamente lo vamos a mover a un lado y ahora sí vamos a llegar a la tapa y vamos a quitar las bujías. Vamos a quitar la tapa que se encuentra aquí, sujeta nada más con cuatro tornillos. Los cuatro con un dado de 10 milímetros lo podemos quitar. Quitamos la tapa y también de este lado en la admisión le ponemos un trapo o algo para que no vaya a caernos nada. Con esto hay que tener mucho cuidado. Vamos a quitar de uno en uno los cables y vamos a llegar a la bujía. Ahí adentro está la bujía. La quitamos y la reemplazamos por la nueva. Lo mismo con las otras. Quitamos cable, quitamos bujía, ponemos la nueva, ponemos cable y nos vamos con la siguiente. Así hasta terminar todo esto. Una vez que acabemos con eso, la admisión la vamos a regresar. Le vamos a poner un poco de silicón
a las ligas de la admisión y con eso lo vamos a sellar. En nuestro caso, la liga se encuentra bien. Si estuviera muy dañada o tostada, la tendríamos que cambiar. O si hubiera una sospecha de que estuviera agarrando aire, también la aprovechamos para cambiarla. En nuestro caso, dejamos la misma. Solo un poco de silicón y eso es todo lo que vamos a poner. Entonces vamos a cambiar ahora las cuatro bujías. Empezamos a cambiar las bujías y este de aquí es la bujía vieja, la que vamos a cambiar. La revisamos para ver cómo se encuentra. Checamos que esté bien, que no tenga algún problema, que no tenga carbón, que no tenga rastros de aceite. Y como podemos ver, se encuentra bien. Quiere decir que el motor está funcionando bien en ese cilindro. Vamos a ver qué pasa con los otros. Mientras tanto, vamos a empezar a poner las bujías. Vamos a utilizar bujías de la marca Champion. Y por aquí tenemos el número de parte por si lo necesitan. Vamos a poner una por una cada una de las bujías. Antes de eso, vamos a calibrarlas. Vamos a darle la abertura. En nuestro caso, vamos a darle una abertura, según el manual, de 31 a 35. Es lo que se maneja. Nosotros lo vamos a dejar en 35. Ayudados de nuestro calibrador de hojas, vamos a darle 35 de abertura. Tal vez ya no se vea muy bien, pero ahí está lo que le vamos a dar. 31 a 35 es lo que marca el manual, pero nosotros lo vamos a dejar en 35. Calibramos todas las bujías y las colocamos. Se supone que ya vienen calibradas, pero de todos modos siempre es recomendable revisar para ver que estén bien. El filtro de aceite, este es el que vamos a utilizar, de la marca Goner, y este es el número de parte por si lo necesitan. Y el filtro de aire, vamos a utilizar este de aquí, en la marca Motorfill. Por aquí tenemos el número de parte por si lo requieren. Si no lo utilizan o si no lo quieren en esta marca, solo tienen que buscar la equivalencia al que corresponda de la marca que ustedes quieran. Entonces vamos a colocar ahora sí todas las bujías. Ya una vez calibradas, vamos a colocarlas de una por una. Después de cambiar las bujías, le regresamos su tapa y apretamos los tornillos. Antes de eso, revisamos que sí hayan entrado bien todos los cables de las bujías. También de este lado tenemos las bujías, las que estuvimos quitando. Esta corresponde al cilindro 1, 2, 3 y 4. Revisamos, las checamos y vemos que se encuentra quemando bien. Este motor está trabajando bien. Como ya no tenemos nada más que hacer de este lado, vamos a seguir limpiando un poco por aquí y vamos a tapar otra vez. La admisión la vamos a acomodar otra vez como la teníamos. Le vamos a regresar sus tornillos, los de ahí, los de acá y los de este otro lado. Y vamos a volver a hacer todas las conexiones. Las mangueras de aquí, las mangueras de vacío y de aire las vamos a colocar. La manguera del booster vamos a colocarla otra vez. Sus cables y sus conexiones. Solamente le ponemos un poco de silicón al empaque y otro poco por aquí para que selle bien. Y eso va a ser todo para las bujías. Nos va a faltar lo del filtro de aire y el aceite. Como ya ha pasado más o menos unos 20 minutos, entonces ya el motor ya está más frío. Ahora sí, vamos a quitar el tapón y vamos a dejar que se empiece a tirar el aceite. De todos modos, tengan cuidado por si llega a estar todavía caliente. Después de que ya pusimos la admisión, vamos a limpiar el portafiltro. Lo limpiamos lo más posible por aquí adentro y también limpiamos por aquí adentro de la tapa. Podemos utilizar un paño, eso es para no dejar húmedo aquí y que no nos vaya a dañar lo que son las cerdas o lo que son las fibras del filtro. Lo vamos a sacar de su empaque y lo vamos a colocar ya en esta posición. Le regresamos ahora sí la tapa, lo acomodamos por aquí y acomodamos las mangueras y las conexiones, que es ya lo único que nos falta, porque por este lado, la admisión, ya volvimos a conectar todo. Conectamos por aquí, conectamos aquí,
su manguera, ya las regresamos, lo de aquí, lo del acelerador, también ya lo tenemos acomodado. Solo nos falta esa parte. Mientras, por abajo, justo por esta parte, todavía se sigue escurriendo y todavía sigue cayendo aceite. Pero ya es lo último. Por aquí ya tenemos todo lo que le salió. Le salieron más o menos unos 4 litros. El filtro de aceite que va en esta parte también ya lo quitamos. Lo quitamos con ayuda de nuestra llave de filtros. Una vez que ya dejamos que se enfriara para que el escape de aquí no nos fuera a quemar, aflojamos el filtro y también dejamos que escurra. En un momento regresamos para ponerle su tapón y ponerle el filtro de aceite. Colocamos la tapa del filtro, ponemos sus seguros, todos los de aquí, colocamos la manguera, apretamos la otra manguera de aquí de gases, ponemos también su abrazadera y por este lado conectamos su sensor. Así que ya tenemos esto listo. A continuación nos falta lo del filtro de aceite y el tapón del aceite. El filtro ya lo tenemos aquí. Le pusimos un poco de grasa para que no vaya reseca la liga. Y para cuando lo pongamos, al momento de apretar, lo vamos a quitar para ver cómo es que marca. Para checar que sí esté sellando bien, que sí esté asentando bien. De todos modos, en el manual nos marca que el número de parte del filtro es el que corresponde al motor. Pero de todos modos, aunque en el manual lo indique, tenemos que volver a revisar. Una vez que ponemos, revisamos que sí esté sentando bien. Entonces, vamos para abajo a poner esto y a poner el tapón. Por aquí abajo, en la parte donde sienta el filtro, vamos a limpiarlo. Con un trapo, limpiamos esta parte. Y luego el filtro lo vamos a colocar solamente con la mano. El filtro lo acomodamos de la siguiente manera. Lo empezamos a enroscar. Nos vamos hasta el tope. Una vez que llega, entonces lo quitamos. Lo quitamos y revisamos la grasa. Tenemos que ver que sí esté sentando bien. Revisamos por acá y también vemos que efectivamente sí está sentando bien. Entonces ahora sí lo vamos a apretar. Ponemos nuevamente el filtro. Nuevamente lo giramos. Y una vez que llega a su tope, con la mano solamente vamos a seguir girando. Así hasta que ya esté apretado. Más o menos va a ser como una vuelta, vuelta y media, para que apriete. Le damos un poquito más y ahí está apretado. Y así lo vamos a dejar. No necesitamos usar la llave para apretarlo. Si usamos la llave, entonces se va a quedar muy apretado y cuando lo vayamos a reemplazar, vamos a batallar mucho para quitarlo. Esto solamente con la mano al apriete y ahí lo dejamos. La misma liga va a hacer que se acomode, que selle y que no tire. Y la misma liga es la que se va a hacer que se apriete. Ahora nada más nos falta el tapón de aquí. Le ponemos su tapón y eso va a ser todo para acá abajo. El tapón lo quitamos, en nuestro caso, con una llave de 17 milímetros. Lo acomodamos y lo apretamos. Después de que ya pusimos el filtro y ya tenemos el tapón puesto, ahora sí le vamos a echar el aceite. Y tenemos en esta ocasión aceite semisintético del 1030 en la marca Quaker. Vamos a utilizar 4 botes y esos son los que le vamos a echar para dejarlo a nivel. Vamos a echar uno, revisamos por abajo que no tengamos fuga, vamos a echar el segundo, volvemos a revisar y así hasta completar los 4. Una vez que ya lo tengamos completo, revisamos el nivel. Y después de un rato de que esté trabajando el motor y lo apaguemos, vamos a dejarlo descansar todavía unos 5 minutos y vamos a ver cómo es que queda el nivel. Porque después de que funciona, tiene que subir, llenar venas, llenar el filtro y entonces vamos a revisar cómo es que queda el nivel. Pero con los 4 botes, con eso debe ser suficiente. Terminamos ya de echarle los 4 botes y ya lo revisamos y está un poco pasado. Pero como dijimos, falta todavía echarlo a jalar para que el aceite suba, llene el filtro, llene botadores, llene todo.
llene líneas, llene venas. Pero antes de echarlo a jalar, vamos a darle una última limpiada para que no esté tan sucio. Porque por aquí tenemos muchas hojas, por aquí todavía tenemos mucha tierra. Lo de aquí, lo de este lado, no lo limpiamos, no lo habíamos limpiado. Todo lo de aquí también tenemos que limpiarlo porque está muy aterrado. Todo esto, lo de aquí y todo lo de acá. Así que vamos a darle una limpiada para ya terminar el servicio. Terminamos de limpiar el motor y terminamos con un trapo seco, pasándolo por todos lados para quitarle la mugre y el exceso de líquido que le pueda quedar. Hay que limpiarlo por todos lados. Usando uno de nuestros famosos trapos azules, lo vamos a pasar por todos lados para ir limpiando. Al mismo tiempo que vamos haciendo eso, vamos revisando los niveles. Revisamos por aquí el nivel del líquido de frenos. Tiene que estar bien. Si le falta, le tenemos que rellenar. Por acá, el nivel del refrigerante. Revisamos que esté a nivel. Y por acá también revisamos el aceite de la dirección. El aceite de motor todavía no lo revisamos hasta que encendamos el motor y empiece a jalar. Al mismo tiempo de que esté funcionando, tenemos que checar que no tengamos fuga por el tapón, por el filtro. Vamos a revisar por la parte de atrás, por donde desconectamos la línea de la gasolina. Hay que revisar que no tengamos tampoco fuga. Por este lado tenemos que terminar de limpiar. Y una vez que ya esté todo eso listo, entonces ahora sí, ya podemos bajar el carro y ya se lo podemos entregar al cliente. Y ahí ya lo tenemos funcionando. Vamos a esperarnos nada más un poco más a que se cargue bien el aceite. Vamos a revisar por abajo, tiraderos, fugas. Hay que revisar también por acá, bandas, conexiones, que todo esté bien. Ya que levantamos, podemos revisar también que no se vea nada malo en las ruedas. La línea de la gasolina por la parte de atrás. Hay que revisar que no tengamos fuga. Vamos a revisar todo esto. Y entonces ya podemos ponerle su tapa y le bajamos al asiento para acomodarlo. En total, en todas las piezas que utilizamos, bujías, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y el líquido para lavar los inyectores, en total, en piezas, nos gastamos 1,100 pesos. 1,100 pesos es lo que nos gastamos en piezas para la afinación del Spark. Aquí tenemos que tener en cuenta que los precios pueden estar variando dependiendo de la región de donde nos ven y también dependiendo de las marcas que estén utilizando. Podemos conseguir filtro de aire más barato y entonces podemos bajar el costo. También podemos conseguir filtro de aire más caro de otra marca y eso nos va a elevar el costo. Las bujías en este caso son bujías del tipo normal. Podemos conseguir bujías de platino, bujías de doble platino o incluso bujías de iridio, las cuales van a hacer que el precio aumente todavía mucho más. El aceite es semisintético. Podemos utilizar uno mineral normal y eso nos va a bajar el costo. Podemos utilizar un aceite que sea completamente sintético y eso nos va a aumentar el costo. El aceite que es completamente sintético oscila más o menos como en 200, 220 o 240. Si usamos 4 botes, entonces va a aumentar todavía más el costo de lo que nosotros estamos gastando en esta ocasión. Lo mismo sucede con la mano de obra. La mano de obra puede variar dependiendo de dónde nos vean. Puede estar oscilando de 300, 400 o 500 pesos, dependiendo de dónde nos estén viendo y dependiendo del taller a donde lo hagan el servicio. Pero nosotros hasta aquí vamos a dejar este video. Si tienes alguna duda o comentario, escríbenos en la parte de abajo y con todo gusto lo revisamos y a la brevedad te contestamos. También queremos pedir tu ayuda para que compartas este video, le des un like o te suscribas, ya que eso nos ayuda muchísimo para continuar. Porque este canal existe gracias a nuestro principal colaborador y colaboradora, usted. Hasta la próxima. Bye.